Buenas, ¿cómo están? Soy Gustavo González en el canal Arte Figura. Estoy elaborando unas celdas, unas casillas para hacer un ejercicio de la escala tonal, la escala de valores. Usualmente usamos 10 valores tonales para comprender cómo relacionarlas con las sombras, ¿no? La iluminación en los volúmenes y el trabajo de claro oscuro para las pinturas, ¿no? Pero usualmente en los primeros trabajos de dibujo con masas tonales para los volúmenes, hay que hacer un reconocimiento de los valores tonales. En los libros siempre nos indican 10 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, acá hay 12. Pero es un convencionalismo, ¿no? Es decir, el ojo humano puede dar 13 valores, 15 valores tal vez. Dependiendo del ejercicio que quisiéramos hacer, podrían ser. Entonces, si decimos que el valor hacia abajo es el negro absoluto, lo que importará será exactamente cómo se ve el valor tonal. Entonces yo tomo aquí un estilógrafo, ¿no? Voy a tomar un estilógrafo y voy a producir un valor tan oscuro que me obligue a oscurecer el máximo con mi lápiz hacia el tono siguiente. Cuando nosotros nos obligamos a hacer la secuencia, esa secuencia amplia, tanto la mano como el ojo se vuelven más sensibles, ¿no? Se van a volver más sensibles porque es un ejercicio que nos obliga a considerar toda la secuencia de valores. Hacia el otro lado, hacia la parte de arriba, un color blanco, ¿no? Este es un policromo, un lápiz de color, pero vamos a ver. El valor tonal de mi papel es un valor 2, 2,5, ¿no? Se aclara. Recuerden, lo que me interesa es la escala, no necesariamente con qué técnica lo voy a obtener. Las escalas las trabajamos con acrílico, con grafitos, con óleo. No creo que esto me dé un blanco absoluto. No creo que me dé un blanco absoluto, por eso lo pongo aquí y de repente un tono más hacia abajo. Ya trataré entonces de sensibilizar mi mano y mi vista hacia la gradación, una gradación amplia. Esto me va a servir, como les digo, como entrenamiento. Claro, también les invito a que hagan un ejercicio similar, ¿no? Sobre todo si tienes problemas en cuanto a los volúmenes y que de pronto no te salen los valores limpios, ¿no? Suponiendo que quisiéramos hacer, qué sé yo, pues una de estas figuras, ¿no? En relieve, una figura, entonces necesitamos, ¿cuántos valores tonales? 5, 6, 8. Pero si no conocemos cuáles son esos valores tonales de la escala, cómo poder obtenerlos mecánicamente, entonces siempre se va a hacer difícil. Bien, entonces tengo un tono, dos tonos y este ya es un tono. ¿Ya? Esto que veo ahí ya es un valor tonal. Entonces voy trabajando desde acá. Y tiene que ser un valor muy delicado. Muy delicado, con
Es decir, que solo cambie lo suficiente de aquí a acá, ¿no? Entonces, mejor me pongo mi guante, no voy a hacer que lo ensucie. Definitivamente que eso va a demorar, ¿no? Hay que ser sensibles con la mano, y trataremos de obtener un valor tonal limpio, ¿no? Cada vez se irá mejorando. Es un ejercicio intenso, como les digo, porque buscamos la limpieza. Entonces hay que estar tranquilos, ¿no? Con el pulso. Podríamos trabajar con un esfumino estos mismos valores. Oh. Pero lo que quisiera es practicar justamente el sombreado, ¿no? El trazo, así quede un poquito sucio. Entonces voy aquí con este valor. Entonces lo que voy haciendo es pegando el trazo. Cada vez estoy, yo puedo sentir que cada vez estoy más fino, ¿no? Desde los primeros trazos que estaban un poco más duros, progresivamente voy alcanzando cierta concentración y es como meditar, ¿no? Es como estar repitiendo un mantra. Necesito otro valor tonal que sea un poco más denso que el anterior y que en particular se vea limpio. El grafito es hermoso, se le conocía como lápiz plomo, ¿no? Aunque un color y una textura más hermosa la tiene en la técnica de la punta de plata. Vamos a hacer algún ejercicio pronto. Bien, algo hermoso de la intimidad del lápiz es que cuando ya estás trabajando un buen rato con el lápiz, la punta misma hace como un cierto borde circular. Es algo muy milimétrico, ¿no? Pero ese borde circular te permite una línea más dulcificada, ¿no? Más dulce. A diferencia de cuando uno empieza con el lápiz recién afilado, la línea es cruda porque está muy filoso, ¿no? Entonces hay un momento en que el mismo tratamiento de los trazos hace que la punta ya adopte una forma ideal, ¿no? Estoy dándole otra capa más para que sí tenga una diferencia. Creo que ya está. Creo que ya está la diferencia. No tiene que ser muy sutil, ¿no? Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No? Que no sea para nada el mismo valor tonal. Ahora otro más. Vamos a ver si podemos. Ayer almorcé con unos amigos, todos pintores muy excelentes, comentábamos acerca de las críticas, ¿no? Es decir, cuando nosotros exponemos los trabajos en redes, siempre hay alguien que critica el trabajo realista, ¿no? O sea, el realismo, lo critican al realismo, no es algo particular, es decir, la crítica siempre va en torno al trabajo realista en general y siempre con un efecto terrible, ¿no? En donde menosprecian el trabajo que hace
el pintor o el dibujante, ¿no? En la misma semana, me contaba un amigo que le criticaban diciendo que él usaba proyector. Y él no usa proyector, no tiene proyector, jamás ha usado proyector. Ahora sí cambio el lápiz ya, porque veo que ya la punta es demasiado chata y ya me está ensuciando los tonos. Bien, entonces criticaban su trabajo, ¿no? Penosamente. Él es un gran trabajador, su trabajo es muy fino. Y muchas veces causa envidia, ¿no? Básicamente debe ser eso, que causa envidia y por eso lo critica. Cuando uno expone sus trabajos, tiene que tener paciencia, ¿no? De todo lo que le puedan decir. Pero no falta, pues, como les digo, malintencionados comentarios, ¿no? Y justamente en esa misma semana, alguien también me dejó un comentario en mi Facebook, en donde yo había puesto unos apuntes de figura, unos apuntes ligeros, ¿no? Y bueno, por fin el comentario era que ese es un trabajo de estudiante, ¿no? Y que cualquiera puede hacerlo. ¿No? Cualquiera puede hacerlo, sí. O sea, mi trabajo lo menospreció totalmente. Entonces, cuando yo ya he pasado por eso muchas veces, entonces siento que la única manera de poder de alguna manera poner las cosas en su sitio es pedirle a la persona que, a ver, si él dice que cualquiera puede hacer eso, que ponga ahí pues una muestra del trabajo de su taller, ¿no? Si dice que cualquiera puede hacer eso, que lo demuestre con los hechos. Y nunca, nunca que he retado a alguien, de verdad, a alguien que hace ese tipo de críticas, nunca ha puesto un trabajo bueno. Siempre ha sido evasivo. Y así ocurre, ¿no? Bueno, mi recomendación que yo le decía es que siempre que haya alguien que menosprecie su trabajo, pues él le diga, pues, ¿no? A ver, entonces si eso lo hace cualquiera, o a ver, presenta algo, pues, ¿no? De ese tipo de trabajo, ¿no? A ver si puede, ¿no? Y pues yo creo que es la única manera de que esa persona ya no vuelva a lanzar así, a lanzar palabras que tratan de denigrar el realismo, ¿no? O la obra personal de alguien, solo porque es figurativa. Imagínense, ¿no? Pero me dice que no, pues justamente las personas que lo critican tienen una pintura, pero es de muy baja calidad. Entonces retarlo sería por gusto, ¿no? Bueno, yo le recomiendo que de todas maneras lo haga, ¿no? Porque si no, siempre va de aquí a unos 2 meses, otra vez va a ser lo mismo. Y a veces uno tiene que. A veces, lamentablemente, uno a veces tiene que devolver la cachetada, ¿no? Hay gente muy mal criada. Y claro, como no está presencialmente contigo, cree que puede escribir cualquier cosa, ¿no? Menospreciando. Yo creo que quedan en ridículo, ¿no? Porque se nota, pues, una intención de envidia, ¿no? Y como no puede alcanzar algo así, lo que intenta es denigrarlo, ¿no?
tratar de menospreciar eso que uno a veces hace con tanto cariño. Cuando critican una obra, cuando te critican una obra que ha salido de tu alma, ¿no? Es como si alguien insultara a un hijo tuyo, ¿no? No te puedes quedar frío simplemente allí, ¿no? Tienes que responder. Ahora, me refiero a una crítica de esas que por ciertas teorías, ¿no? Tratan de ofender en cuanto al estilo. Si hubiese un error, podría haberlo, ¿no? Un error de proporción, de composición, de color, ¿no? Eso sí es entendible, claro, ¿no? Mis amigos me pueden criticar mis trabajos, pero lo hacen con un estilo, ¿no? Lo hacen como caballerosamente, o sea, con cariño, con respeto. No lo hacen con mala intención de hacerme sentir mal, ¿no? Y eso claro, eso uno lo vive desde que está en la escuela. Eso es lo bueno de pasar por la escuela. Porque ahí vives y convives con otros estudiantes, otros artistas. Entonces siempre está el debate, ¿no? La crítica es una burbuja, ¿no? En donde convives como si fuera un laboratorio, ¿no? En donde estás produciendo y los demás producen y comparas, observas, comentas. Yo me acuerdo que en los últimos años, yo me acuerdo que no hablaba del trabajo de nadie. Pero justamente por no hablar del trabajo de nadie, a veces me decían que yo era muy ácido, ¿no? Que yo era muy ácido porque justamente no decía nada del trabajo de alguien, ¿no? No sé. ¿Cómo lo tomarían, pues, no? A veces uno es parco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy en un valor 7, ¿no? Y sigo avanzando. Entonces, a veces uno es parco, un poco seco, ¿no? En las opiniones, no sé. Y a veces, con tu propio trabajo, creen las personas que estás lanzando un mensaje, ¿no? Por ejemplo, a ver si alguien trabaja estupendamente el color, entonces es como si los demás intuyeran que tú no te gustan los trabajos, ¿no? De otras personas que no manejan tanto color, ¿no? O sea, ya creen incluso escucharte, ¿no? Decir algo, ¿no? Justamente por tu tipo de trabajo. En mi caso, muchas veces me dicen: Gustavo, seguro que a ti no te gusta el arte abstracto, ¿no? Alguien alguna vez me ha preguntado eso, ¿no? Seguro que tú nunca has hecho abstracto y como que vamos a criticar el abstracto, ¿no? Y no es así, ¿no? A mí sí me encanta el abstracto. Me encanta el abstracto, ¿no? Salió nuevamente salió la noticia del cerdito que pinta con las brochas y los colores, ¿no? Y claro, es como una anécdota, ¿no? Un cerdito que le han enseñado a pintar. Entonces, hace movimientos con el pincel y salen, pues, los colores, ¿no? Llena lienzos grandes y los venden. Y las pinturas del, ¿cómo se llama? Picasso, ¿no? P-I-G, Picasso, ¿no? Que
cada cierto tiempo vuelven a colocar esa noticia del cerdito que pinta, ¿no? Bueno, yo mayor comentario, pues no, es como una broma irónica, ¿no? De que miren, pues hasta un animal pinta, puede pintar. Bueno, ocurre para empezar que los cerditos son inteligentes. Y suponiendo que haya alguien que pinta de esa manera, ¿no? Con ataques repentinos de pinceladas de colores, así, de modo atrevido, pero sin previa composición ni planificación, ¿no? Simplemente pone y pone los colores. Pues sí, ese es un estilo de pintar también, ¿no? Es un estilo de pintar. El action painting es antiguo. Hay mucho de hay mucho de eso, pues, en el medio, ¿no? Tal vez antes más. Ahora cada vez menos, creo, ¿no? Los estudiantes de arte como que tratan de regresar un poco a la fundamentación académica. Ya se le fue la punta, ¿no? Voy a utilizar otro. Porque justamente si quieres expresarte a través del color, quisieras entender un poco más de teoría de color. Y para eso está la web o los libros, ¿no? Comprendes el color, entonces puedes expresarte a través de él. Ahora, al pintor realista, no es que simplemente por ser realista ya sea un buen artista, ¿no? Podrá tener de repente más conocimientos técnicos, pero y el mensaje y el fundamento o la metáfora con que trabajas también es algo necesario. Y existen, pues, los pintores que simplemente elaboran una imagen porque es un reto, ¿no? O sea, el fundamento es que es un reto. Los vidrios, las texturas, qué sé yo, la piel arrugada, ¿no? Cuántos viejitos. O los chorreados, ¿no? Nos hemos cansado de ver infinidad de retratos con el agua cayendo, ¿no? En un tiempo paralizado. Pero mayor metáfora no hay, ¿no? Es simplemente pintar esas imágenes porque son difíciles de hacer y quiero hacer una demostración, ¿no? Creo que eso ya está en pleno declive, ¿no? Desde hace unos años. Es decir, alcanzó un apogeo, ¿no? Ya se vio que muchos pintores iban haciendo esa elaboración fotográfica con efectos muy fotográficos, ¿no? A tal punto que ya eso saturó y ya no veo gente que haga eso. Incluso hasta los maestros que tenían ese tipo de temas, más bien ya cambiaron hacia un aspecto más plástico. Más plástico, ¿no? Ahora lo que se va buscando es un poco ese realismo un poco más velasquiano, ¿no? Con misterio de lo inacabado, de lo que no está perfectamente bien hecho, pues, para que no se congele, ¿no? Es extraño, ¿no? Como un péndulo. Entonces se busca ahora muchas veces a los ejemplos de pintores que son más sueltos, ¿no? Los históricos, que son más sueltos. De repente terminamos otra vez por levantar al Greco, ¿no? El Greco, qué fabuloso el Greco.
Ahora, eso en términos generales, ¿no? Digamos como una popularización contemporánea de estilos, ¿no? De artistas. Pero yo considero que si hemos de ser libres en cuanto al arte, pues nosotros mismos vamos siendo guiados por nuestro gusto más íntimo y personal. Suena algo lógico, ¿no? ¿Cómo no habría de ser así? Pero ¿qué pasa si tu gusto personal no vende? O a nadie le gusta. Entonces eso de alguna manera te limita, ¿no? Porque si nosotros trabajamos es para que alguien lo vea. Es para un grupo, para que a alguien le guste. Y hay que ser muy fuertes cuando a la mayoría no le gusta. O cuando estás en un sitio en que lo que tú haces no se valora. A mí me gusta el tratamiento clásico, también académico, pero no siempre fue popular. Me alegra que ahora sí, cada vez más. Pero antes no. No, éramos una tribu, pero pequeñita. Ya ha cambiado el tono un poco, ¿no? Hay mucha diferencia entre este y este. Hay que mejorar esa relación entre este de acá y el de abajo. Entonces voy a oscurecer un poquitito este. Bien, este es un buen ejercicio, ¿no? Pero hay una elaboración manual muy intensa, difícil, ¿no? Cuando digo intensa me refiero a que es difícil. Nos va a servir mucho para cuando inmediatamente tratemos de hacer, porque finalmente lo que yo quiero es hacer estas figuras, ¿no? Para el curso de anatomía. Ya tengo lista la otra figura. Entonces necesito valorarla, pero como para que me quede una lámina muy específica de la forma. Entonces es mejor entrenar, ¿no? Yo voy entrenando la escala aquí. Pero quiero, no solo quiero 10, quiero más valores. Bien, en un siguiente video ya les muestro cómo fue quedando la escala y luego ya iniciamos un dibujo formal, ¿no? Una representación ahí. Bien, ahí les dejo el video siguiente entonces y seguimos charlando incluso. Bien, estamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que completar la escala hasta abajo y hacer un blanco más con témpera tal vez. Bien, hasta luego.